Hola, en esta ocasión les hablaré sobre un conflicto asociado con la recepción del darwinismo en el Ecuador, que sucedió en el año de 1870 a 1874. La teoría evolucionista de Charles Darwin. Esta teoría sostiene que la variación entre las especies ocurre al azar y que la supervivencia o extinción de cada organismo está determinado por la habilidad de dicho organismo a adaptarse a su medio ambiente. Está basada en cinco observaciones claves y las deducciones extraídas de las mismas, que son: las especies tienen gran fertilidad. 2. Las poblaciones permanecen aproximadamente del mismo tamaño con modestas fluctuaciones. 3. Las provisiones alimenticias son limitadas, pero son relativamente constantes. La mayor parte del tiempo de estas tres observaciones se puede deducir que en cierto ambiente habrá una lucha por la supervivencia entre los individuos. La número 4 dice que en la reproducción sexual generalmente no dos individuos son idénticos, la variación es extensa. Y el número 5, muchas de estas variaciones son heredadas. De esto se puede deducir que en un mundo de poblaciones estables en donde cada individuo debe luchar para sobrevivir, aquellos con las mejores características serán los que más probabilidades tengan de sobrevivir, y aquellos rasgos o características ventajosos serán pasados a sus otras crías. Aquellos organismos con los rasgos más beneficiosos son los más probables que sobrevivan y se reproduzcan, como lo dije anteriormente. A continuación les presentaré un corto video donde podremos ver quién fue Charles Darwin y su teoría. Charles Darwin nació un 12 de febrero de 1809 en la localidad de Shrewsbury, a 240 kilómetros de Londres. Desde pequeño sintió un gran interés por la biología. Lo que él no sabía es que se iba a convertir en el padre de la piedra angular de lo que hoy se consideran las ciencias naturales modernas. Charles Darwin fue hijo del médico Robert Darwin y de Susana Wedgwood, cuyo padre era próspero hombre de negocios. Hijo y nieto de médicos sin problemas económicos que limitaran su educación, tuvo un ambiente familiar muy favorable para poder desarrollar durante su vida un gran trabajo intelectual. Siempre tuvo una curiosidad insaciable por la naturaleza. Cuando era niño, se pasaba horas viendo los pájaros en el patio de su campiña inglesa y le encantaba coleccionar escarabajos, mariposas y otros insectos. Sin embargo, a su padre médico, las inclinaciones del joven Charles por los animales y el campo le parecían una absoluta pérdida de tiempo. Por esto, y aunque el futuro autor de la teoría de la evolución no tenía ningún interés en la medicina, fue obligado a estudiar esta carrera en la Universidad de Edimburgo. Durante 2 años asistió sin mucho entusiasmo a los cursos de esta carrera, ya que consideraba las clases como muy aburridas. Fue entonces cuando su padre, muy preocupado por el porvenir de su hijo, decidió enviarlo a Cambridge para estudiar teología y formarlo como sacerdote de la Iglesia Anglicana. Una vez más, este proyecto paterno estuvo abocado al fracaso. Charles Darwin dejaba de lado las cuestiones espirituales y prefería abocarse a las clases de botánica y salir al campo para buscar nuevas especies de insectos. Sin embargo, aunque no mostró demasiado interés en los estudios académicos, supo aprovechar la vida universitaria para establecer contactos. Así fue como el joven Darwin entró en contacto con un prestigioso grupo selecto de naturalistas de Cambridge. Uno de ellos fue John Stephen Henslow, profesor de botánica. Además de convencer a Darwin para que realizara trabajos de campo de geología, le ofreció la posibilidad de su vida: participar de una expedición a bordo del Beagle, un barco que daría la vuelta al mundo y le permitiría conocer la vida salvaje a lo largo de toda la costa y de Sudamérica, además de ser el hito fundamental para el desarrollo de la teoría de la evolución. Bueno, como pudieron ver, este video fue una simple introducción a la temática del tema que voy a tratar en esta ocasión, en donde muestra a Charles Darwin y a su teoría de la evolución. En el siglo XIX testificó apasionados debates en torno a esta teoría. Sacudió varios sistemas epistemológicos y algunos jesuitas se convirtieron en defensores de las ideas evolucionistas. En esta diapositiva tenemos a Theodore Wolff,
geólogo, botánico y explorador alemán. Dictó clases de geología y de paleontología en la Escuela Politécnica de Quito. Enseñó las ideas darwinistas y de evolución por primera vez en el Ecuador entre 1871 y 1874. Difundió las ideas que se mezclaban a argumentos creacionistas y evolucionistas. Experimentó un conflicto interno y una transformación epistemológica que fue vivida entre la evolución, el evolucionismo y las escrituras bíblicas. Con esto quiero decir que Teodoro Wolff era partidario de la Iglesia, pero a su vez estaba de acuerdo con ciertas ideas científicas que no eran aprobadas por la Iglesia Católica de ese entonces. Fue seleccionado por Anton Anderlecht para asistir a la Universidad de Bonn, en donde estudiaría la idea del origen y la evolución de las especies. Los estudios de Wolff duraron 2 años y produjeron un acercamiento favorable al darwinismo. Además, realizó un trabajo especial con especial atención a la historia evolutiva de los órganos de fecundación de las orquídeas, el cual ganó un premio y fue publicado posteriormente. Impartió las clases sobre historia natural, incluidas las ideas evolucionistas, en el Colegio María Lodge. Acudió a clases sobre escolástica para complementar su formación teológica, mientras buscaba la forma de conciliar ambos pensamientos. Evitó en lo posible controversias religiosas y filosóficas que se podían presentar. En esta diapositiva tenemos al teísmo evolucionista de Wolff. Encajaba hasta cierto punto con el proyecto de modernidad católica del presidente García Moreno y disonó fuertemente con la visión de la fracción española de la Compañía de Jesús radicada en Quito. El conflicto de Wolff con la Compañía de Jesús estaba producido por las ideas evolucionistas impartidas por Wolff, que fueron decisivas para la separación de él en la Escuela Politécnica de la Orden Jesuita en 1874. Sus clases ocasionaron un conflicto con las autoridades eclesiásticas locales, lo que motivó la partida definitiva de Wolff hacia Guayaquil y su separación de la Compañía de Jesús. Otras razones que contribuyeron a la separación de Wolff dicen que fue también por el mal estado de salud que cruzaba. Los conflictos entre los jesuitas españoles que dirigían la orden a los jesuitas alemanes de la Politécnica y el desbalance entre las actividades científicas y religiosas por parte de Wolff. La llegada de Wolff a Quito. En el Ecuador, el presidente Gabriel García Moreno daba los retoques al proyecto de la Escuela Politécnica con el apoyo de los jesuitas, con el objetivo de generar el catolicismo reformista y la modernidad católica buscaba promocionar la ciencia y la técnica, y no tanto las tradicionales ramas humanísticas, junto con un fortalecimiento de la religión como fu fundamento de la identidad nacional. También les hablaré un poco de Gabriel García Moreno, porque está muy influenciado en este papel. Era estadista, abogado político y escritor ecuatoriano, y 2 veces presidente constitucional de la República del Ecuador. Gestionó el restablecimiento de la Compañía de Jesús en el Ecuador en 1862. Solicitó el envío a Guayaquil de 40 a 50 jesuitas para atender a los conventos o colegios de Quito y Barrio Riobamba, Guayaquil, Cuenca y Loja. Para las escuelas Politécnica, pidió a Roma y Alemania profesores mejor formados y mejor dispuestos hacia las modernas ciencias. Para la propuesta ecuatoriana se tomaron en cuenta 3 científicos, entre los cuales se encontraba Teodoro Wolff, de 28 años. Para Wolff, al llegar al Ecuador, podría postergar su formación teológica y filosófica, aunque tuvo que adelantar su ordenamiento como sacerdote. Los 3 científicos llegaron en agosto de 1870 a Quito, y la universidad en los siguientes años incorporó a nuevos profesores europeos, la mayoría jesuitas alemanes. Las tensiones alcanzaron tal punto que los españoles encargados de los colegios jesuitas desestimulaban a sus estudiantes de acudir a la Escuela Politécnica.
Los superiores de la Compañía de Jesús tampoco aprobaban que los alemanes investigaran para el Estado. Los jesuitas impedían el permiso a Wolff para hacer expediciones, pero el alemán contaba con el apoyo de García Moreno. Sin embargo, no apoyó el pedido de Wolff de viajar a la. Anderlecht era un antiguo promotor en Alemania, quien afirmó que no se debía permitir el viaje de Wolff si se ve que va a ser dañoso para su espíritu religioso. Como antes mencionamos, él también estaba por dos ramas, la teología y la ciencia. Las clases de darwinismo en la Escuela Politécnica. En marzo de 1871, Wolff habló por primera vez sobre el evolucionismo y darwinismo en Quito, como indica su alumno Miguel Alberto Egas. Aquella fue la primera vez y última que Wolff enseñó públicamente sobre este tema. Al año lectivo siguiente, el darwinismo se promocionó de manera explícita en la materia de paleontología. En el curso de 1873 y 1874 se mantuvo la clase de paleontología, pero sin mencionar el darwinismo. El interés pasó de la biología a la química, donde nuevamente los profesores politécnicos tratan de hacer una síntesis entre la Biblia y la ciencia moderna. El darwinismo que enseñaba Wolff se dio la falencia de ideas, porque a pesar de realizar investigaciones hasta en Galápagos, estas fueron orientadas más a la geología. Tampoco divulgó ciertos hallazgos paleontológicos, como el de fósiles de caballos asociados con huesos de mastodonte en la zona de Punín. Escribió el libro Geología de los tiempos antiguos. Respondió a los ataques de la Iglesia Católica hacia la teoría darwinista de la evolución, en el sentido de que era materialista y contradecía el creacionismo bíblico. Un puente entre el conocimiento de los naturalistas y el de la Biblia, Wolff se refería a que puede ser que Dios creó a las especies, pero ¿cómo hizo? Pedía que se expliquen los naturalistas si pudiese. Dios era aún más poderoso y digno de admiración, si había sido capaz de poner en marcha leyes naturales como el evolucionismo. Colocaba la Biblia dentro de un plano moral y de promoción de la religión católica, más como una verdad revelada. El alemán evitó el punto más polémico de las ideas darwinistas, el origen del ser humano, porque como podemos ver, en un principio todos pensábamos que todos fuimos hijos de Adán y Eva, la primera pareja, y desde el Vaticano se rechazó constantemente la evolución aplicado al cuerpo humano, pero no a la evolución subhumana, donde se habla de la existencia de un alma espiritual e inmoral en cada ser humano, y con la existencia de un pecado original cometido por una primera pareja, como podemos ver, y transmitido a todo el género humano por generación. Finalmente fue adoptado por la Iglesia Católica como doctrina, cuando el Papa Juan Pablo II en 1996 aceptó la teoría de la evolución como una hipótesis. El 6 de agosto de 1875, pocos días después de que Wolff zarpara hacia las Galápagos, el presidente García Moreno fue asesinado y él cambió de régimen, comenzó a concerrar la universidad. El próximo presidente en asumir el poder sería Antonio Borrell. Muchos profesores alemanes regresaron a Europa, enfermos y desalentados. También partieron médicos de primera línea que habían estado en la renovada Facultad de Medicina. Pocos se quedaron, entre ellos Wolff. Wolff aceptó la propuesta del presidente Antonio Borrero en 1927 para ser geólogo de Estado. Los problemas entre Wolff y los jesuitas, conflicto de prácticas. Se dieron varias situaciones que estaban más allá de lo científico o filosófico, como las relaciones de poder entre los jesuitas y de estos con el Estado. Wolff se separó voluntariamente y los jesuitas no querían que se fuera, solo que se disciplinara. Además, existió un conflicto de las prácticas, suscitado por la dedicación a la ciencia y a la religión. Los científicos jesuitas alemanes debían enfrentar la preocupación de sus superiores por el balance entre actividades científicas y religiosas.
Finalmente para Wolf y Menten, esta polémica se resolvió cuando se quedaron en el Ecuador para dedicarse a los trabajos de utilidad pública, contratados por el gobierno, pero ya no asociados con la educación ni con los jesuitas. Les haya servido un poquito esta presentación, que hablé sobre un tema. Muchísimas gracias por la atención. Que pasen bien.